caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y, si me lo permiten, precioso bajo la luz de estos focos. Una imagen para quedarse embelesado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. ¡Simeone! Buen intento, pero no pudo ser. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. Julio, cuéntanos alguna cosita sobre Vallecas. Han desarrollado un estilo muy atractivo y la verdad es que muy efectivo, porque tienen mucha la pelota. La gente lo quiere copiar, pero no es fácil, lógicamente. ¿Por qué? Porque necesitas jugadores muy técnicos y si no los tienes, prácticamente es imposible que juegues como él. Ronaldo busca una fisura en la línea defensiva. La intenta deslizar a través de la defensa. Busquets, Coutinho, pase a la banda izquierda, dentro de Bale. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Ronaldo! ¡Suso! ¡Mamadou Sakho! Alcobendas ha salido con mucha fuerza en estos primeros minutos. Ambos equipos buscan el modo de sorprender al rival. Stéphane de Vrij. Casemiro examina las opciones. Intenta colar ese balón. Azpilicueta. Cristiano Ronaldo busca una fisura en la línea defensiva. La manda, salta con potencia. Buen centro, pero no tan buena definición. Vallecas tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. De colarla entre la defensa. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Ha cortado el envío. Felipe Coutinho. Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. Sergio Busquets. Una lección de juego combinativo. Intenta superar la defensa por bajo. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Mamadou Sakho. Sergio Busquets está examinando las opciones. Minuto 28 de partido. Bale. Casemiro estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La controla Cristiano Ronaldo. La intenta deslizar a través de la defensa. Podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien el pase. La lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Coutinho eleva el balón con gran clase. ¡Viva la ocasión! ¡Gol! ¡Ha marcado! Ahí hemos visto una cosa, Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol.
pero ya tienen el control del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. Stéphane Debré se está mostrando muy sólido. Y consigue recuperarla. Coutinho. ¡Qué calidad! Dentro de Bale. ¡La intercepta! Toque. Desde ahí pueden llegar arriba. Busca una fisura en la línea defensiva. Bale. Simeone, el cuero a la banda. La recibe Felipe Coutinho. Y le pega duro. Y con esto llegamos al final de la primera mitad. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores se han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón, los pases llegan a su destino y a nadie le asusta disparar, además. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. Alcobendas a un gol por delante. Mané. Suso. Busca una buena jugada. Cristiano Ronaldo. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Cavani. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Trata de colarla entre la defensa. Se libra del rival. Sus compañeros esperan. ¡Salta para rematar! ¡Una muy buena parada! Sin duda, ¿eh? Es mérito del guardameta. No se le puede reprochar nada a Giovanni Simeone. Sí, vive. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Dentro raso de... Felipe Coutinho. La manda lejos y no se complica. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Felipe Coutinho. La recupera. Bale. No dudó en interceptar. Bale. Abre el juego a las bandas. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Cristiano Ronaldo. Suso. Va a tener que hacerlo solo. Parece que sale de esa. Un remate. Tanto recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. Y esto está 2-0.
En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Busca destino. Aparece el corte. Sergio Busquets. Luis Suárez. Sidibé. Felipe Coutinho. La juega en largo. Y el sol de Mbappé. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Alcobendas es el dueño y señor del centro del campo. Los jugadores lo roban prácticamente todo. Suso busca una fisura en la línea defensiva. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Vallecas se está empezando a quedar sin ideas. Intenta marear la defensa, pero sus esfuerzos no dan fruto. Balón por alto entre líneas. No tenido suerte con esa pelota en profundidad. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. Empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo.